Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanará. Sé que con fe se mueve montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer, todo es posible, si puedes creer. Y hoy firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme, fiel y firme. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, firme. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Es absolutamente impresionante cómo suben las cifras de heridos, de muertos, de damnificados, la gran tragedia que está desarrollándose en escenarios de Siria y Turquía, no puede dejarnos inconmovibles sin al menos trasladar para nuestra propia tierra, para nuestra propia casa, para nuestra propia vida y experiencia personal, ese gran remesón, esa gran sacudida que en cuestión de pocos segundos trastornó la vida, los planes, los sueños, los proyectos, todo se ve cortado, interrumpido en un abrir y cerrar de ojos. Cuando estas personas se acostaron a dormir en su última noche, empezando esta semana, pues tenían planes para el día siguiente. Habían puesto su reloj despertador para iniciar sus labores a las 5 de la mañana o a las 4 o a las 6, según. De acuerdo también a la cultura islámica, pues hay un primer rezo a la hora de la mañana. Pero antes de ese primer momento de su relación con el Dios que conocen y con el Dios que les ha sido enseñado, revelado, antes de todo eso, pues viene un movimiento de tierra y las estructuras de sus casas, de sus edificaciones, colapsan y se derrumban, y toneladas de cemento y concreto caen sobre los cuerpos indemnes, indefensos, sobre conciencias que ni siquiera se han alcanzado a despertar. Muchísimos, millares murieron sin darse cuenta de lo que allí pasaba. Y otros, medianamente despiertos, empiezan a correr, quizás a tratar de salir o bajar unas escaleras, y ya los edificios se estaban derrumbando. Imagínense ustedes cuántas madres buscando a sus niños, cuántos hijos buscando a sus padres, cuántas personas necesitadas de ayuda para poderse mover, ancianos, personas que estuviesen en una silla de ruedas y no tienen tiempo para absolutamente nada, solo hay tiempo de morir. En esta noche estamos teniendo y estamos disfrutando de tiempo en condiciones de paz y de tranquilidad.
¿Por qué nos vamos a acordar de Dios cuando la tragedia golpea y no tener un momento, y ese momento puede ser justo ahora, para tener conciencia de Dios, un corazón agradecido y reflexionar después de algo tan trágico? No importa cuántos miles de kilómetros haya entre las ruinas de las ciudades asoladas y el lugar donde tú vives, esto es una sola humanidad, y el suceso está para hablarnos y enseñarnos. No podemos dejar pasar el hecho como si nada hubiera sucedido. Las personas que perdieron sus hogares con todas sus pertenencias, aunque hayan salvado la vida, son centenares y centenares de miles, si no es que podríamos en unos días estar hablando de millones de personas que perdieron todos sus bienes materiales. No falta el comentario que va a decir, bueno, lo importante es que salvaron la vida y las cosas se consiguen. Pues claro que las cosas se consiguen, por eso las habían conseguido durante toda una vida de trabajo y las perdieron en segundos. Eso es una tragedia, eso es una desgracia. Y si a eso le sumamos que los que quedaron vivos tienen todos, sin lugar a dudas, como el relato bíblico de la muerte de los primogénitos, en todas las familias habrá duelo y habrá luto, porque una familia se compone de muchísimas personas que están en diferentes lugares, en diferentes ciudades, en diferentes barrios, casas, edificios, apartamentos, y no habrá ni una sola familia donde no haya personas queridas, seres amados que estén bajo los escombros de los edificios que cayeron. Hasta ahora están hablando como de 7,000 edificios de apartamentos que se derrumbaron. Eso nomás, si ponemos 100 personas en un edificio, pues son 700,000 personas solamente ahí en esos edificios que perdieron todo. Imagínense ustedes. Están tratando 50,000 heridos, de los cuales muchos engrosarán las filas de los fallecidos. Hay 20,000 cuerpos de cadáveres recuperados, de personas que allí lo perdieron todo y también su existencia terrenal. Y estas cifras siguen subiendo. Hay muchísimos millares de personas debajo de los escombros. Quizás se sigan rescatando personas con vida, pero también subirá el número de heridos y subirá el número de muertos. Esto es algo verdaderamente apocalíptico, aunque no quiero utilizar el término de manera religiosa diciendo que esas son señales de los últimos días. No, no, no. Lejos de mí utilizar la tragedia para hacer proselitismo religioso. Eso sería una barbarie. No, terremotos han habido siempre y habrán, porque la tierra está en movimiento y nosotros estamos en la tierra, y entonces caen rayos y a veces caen sobre las personas. Hay inundaciones y a veces se ahogan las personas. Hay terremotos
y muere mucha gente. Hay tsunamis y hay miles de personas o decenas de miles que morirán, han muerto, y eso seguirá sucediendo. Los volcanes, las guerras. No es una novedad que ahora digamos, uy, estamos en guerra. No, hubo una época en que la humanidad solamente vivía en guerra, todo el tiempo. Ahora es que casi no. Entonces, pues no es para desanimar a los buscadores de señales, pero no, lo único importante es que esto nos aporte y nos reflexione o nos lleve a esa reflexión profunda de, bueno, estamos aquí y aquí pues solo se están moviendo las estanterías de preceptos, prejuicios, tradiciones, de esquemas religiosos. Es importante que muchas cosas mueran, como murió tanta gente allí en Siria, muchas cosas mueran en nosotros. Y nos dice la palabra que tenemos que llevarlo a esa situación, como Abraham llevó a Isaac. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, voluntariamente. El sacrificio vivo y ofrenda voluntaria. El bautismo, o sea, ser sumergido en agua, representa morir y ser sepultado. Por eso lo aclaran las epístolas de Pablo. Esa tevilá que utilizaban los judíos ortodoxos, sumergirse en el agua para salir renovado, purificado, una vida nueva, una aspiración a una buena conciencia para delante de Dios. Pero el hombre natural, así como el Israel terrenal, no fue sumergido en las aguas del río Jordán, por ejemplo. Israel cruzó el Jordán, pero en seco. Así lo relata el libro de Josué. Lo cruza, pero en seco cuando entran a Canaán. En cambio, Jesús sí fue anegado y murió, entre comillas, murió tipológicamente porque fue sumergido por su pariente o su primo Juan el Bautista. Israel fue bautizado, fue en Moisés y en la nube. Eso es lo que nos dice el texto y el relato bíblico. Y entonces, claro, las aguas anegaron y trajeron muerte fue a Faraón, a sus carros y a sus caballos. Y las aguas trajeron muerte con victoria en el río Jordán para aquel que está allí para poner nosotros nuestros ojos en él. Esta es una reflexión sencilla de la vida y de la muerte. Esto es algo que está ahí, delante de nuestros ojos. Hoy está celebrándose y estamos cerrando el día del periodista. Anoche estábamos hablando de tres profesiones y el primero de ellos, el periodista, porque estábamos abriendo este espacio. Es aquella persona que tiene algo que transmitir, algo que comunicar, que tiene un mensaje. En el funeral de nuestra hermana Mónica Rosado en Valledupar, pude compartir unas palabras que hacían referencia
justamente al patrono, santo patrono de los periodistas, que fue ese mensajero Gabriel que se presentó delante de María con semejante noticia que le llevaba. Bueno, mi querido amigo, hermano, amiga, hermana que me escuchas en esta hora, tú tienes tremenda noticia. Eres portador de tremendo mensaje y estás revestido de la autoridad y el conocimiento suficiente para que irradies a partir de esta fecha memorable. Manténlo cerca en tu calendario, 9 de febrero. No para que felicites a los comunicadores sociales que puedas conocer y decirles, ¡ay, feliz día del periodista! No, sino hoy, 9 de febrero de 2023, terminando el día, es la fecha memorable en la que tú no asumes el oficio de teólogo ni el de político, pero decides abrazar la vocación y la profesión de periodista, cronista, comunicador de las tremendas noticias que tienes para el mundo que te rodea, para tu familia, para tus amigos, para tus vecinos, para las personas que la vida ponga delante de ti. Ejerce el periodismo como lo hizo este mensajero. Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Eres bendita entre todas las mujeres. Y así le puedes decir a una persona que te encuentres. Te saludo. Eres una persona privilegiada. Y Dios te bendice grandemente. Porque estoy delante de ti para traerte una noticia inmensa que te pondrá en contacto con una vida nueva. Tendrás quizás dificultades, quizás te injurien, quizás te calumnien, quizás te quieran apedrear y matar, pero si tú llegas a pronunciar las benditas palabras que pronunció aquella mujer bendita entre todas las mujeres, hágase en mí según tu palabra. Si tú conduces como comunicador a que las almas que te escuchen digan, hágase en mí, según tu palabra, estarás ejerciendo la profesión celestial y estarás siendo compañero de oficio de nuestro glorioso Rey, Señor y Comandante, quien vino a traernos la buena noticia. En medio de dificultades, sí, pero la buena noticia. Podemos estar enmarcados en medio de una tragedia como la que estábamos hablando hace unos minutos en Turquía, en Siria. En Siria, sí. Cuando Pablo iba a Damasco, Damasco es la capital de Siria, donde vio esa gran luz.
pues mira, que esta sea el resplandor, que esta sea la noche. Entonces no te esperabas encontrarte un mensaje evangelístico un jueves por la noche. Tú estabas distraído, tranquilo, esperando cualquier mensaje. Dice, ah, el hermano Alfredo sí trae un mensajito bonito. Pero aquí te pongo delante de la posibilidad de que decidas hoy y para siempre ser periodista del reino de los cielos y ejercer con honor, con dignidad, con pundonor, con valentía, con osadía. Y vamos a llevar las buenas nuevas a lejanas tierras, hasta el fin de este mundo. Espero que aproveches el día que estamos viviendo. Es el Día Internacional del Periodista. Pero si estás en cualquier lugar del mundo y se celebra en otra fecha, porque en otras partes se podría celebrar en otra fecha, no importa. Es una fecha que te llegó así, como caída del cielo, como una estrella fugaz. Ahí está. Toma la decisión correcta. Atrévete. Y también nosotros quedamos de colegas. Ese es mi oficio. Eso es lo que hago todos los días. Periódicamente estoy cada mañana, cada noche, llevando un mensaje a tu vida, a tu casa, a tu familia. Y lo vamos a hacer entre todos, entre todos. Y miles, y decenas de miles, y centenas de miles nos escucharán. Una feliz noche para todos. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueve montañas, entra en mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer.